Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, para que nos cuenten por qué va a abrir la inscripción a partir del día de hoy para los Juegos Provinciales Juveniles, que, bueno, antes llevaba otro nombre, pero bueno, justamente Osvaldo López nos va a contar acerca de esto. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días para vos, para toda la audiencia y la gente de la radio. Como vos lo decís, mucha actividad. El fin de semana pasado quizás se centralizó todo en el turismo carretera, pero hubo diferentes actividades en ciudad, no menores. Por ejemplo, el domingo pasado comenzó la liga de Ñucon, la liga municipal de Ñucon para los adultos mayores, comenzó en el Club Alma Fuerte. También tuvimos actividad todo el domingo de la liga de vóley femenina, fueron más de 20 partidos de vóley femenino que se disputaron en el C3. También tuvimos actividad de la liga aquí en la cancha de hockey, muchísima actividad. Acaparó la atención del turismo carretera, pero hubo muchísima actividad y actividades nuevas que comenzaron el fin de semana pasado, como te decía. Y ahora en esta oportunidad que estamos trabajando en la Dirección de Deportes con el lanzamiento de las inscripciones para los Juegos Entrerrianos Juveniles 2024, es un programa nuevo de provincia que tiene un formato similar a los tradicionales Juegos de Vita, con una etapa local, una etapa departamental, una etapa zonal que se suma ahora entre Uruguay y Tala, y una final con todas las ciudades, una final entrerriana que se va a disputar en los meses de septiembre y octubre. Así que bueno, estamos trabajando para eso. En esta oportunidad van a ser 7 disciplinas deportivas, van a ser deportivas disciplinas sub-15 para chicos nacidos en los años 2009, 2010 y 2011, 13, 14 y 15 años, en las disciplinas de atletismo, básquet y vóley, tanto femenino como masculino. Luego va a ser una categoría sub-14, tanto también masculino y femenino, como lo es el beach volley, el ajedrez, me está faltando una por ahí, beach volley, ajedrez, el fútbol es únicamente femenino, el fútbol femenino que se suma a estas actividades, que ya estamos recepcionando las inscripciones, y también paralelamente a esto, hacemos el lanzamiento también de las inscripciones de los Juegos Entrerrianos para adultos mayores, que son para mayores de 60 años. También, bueno, estamos trabajando también para las que tienen actividades deportivas, juegos tradicionales y también actividades culturales. Bueno, hablamos entonces, en primer lugar, de la inscripción de los Juegos Juveniles Provinciales. ¿A partir de qué etapa, recordámelo, de qué edad? Las edades van a ser para chicos de 12, 13, 14 años en algunas disciplinas deportivas, que son 7, como te decía anteriormente, y categoría sub-15 también para las 3 disciplinas de deporte de equipo, que es el básquet, que es el vóley, y bueno, y también deporte individual como es el atletismo, que tiene todas sus pruebas de lanzamiento, carreras y las pruebas de campo. Esto van a ser para chicos de 13, 14 y 15 años. Las inscripciones son hasta el 13 de septiembre, hasta el día 13 de septiembre aquí en la Dirección de Deportes. Pueden venir aquí a Avenida Italia, acá a continuación de Boulevard Irigoyen 150, en el horario de la mañana, de 8 a 13 o después de las 19 horas. También a través del mail Juegos Entrerrianos CDLU pueden solicitar @gmail, pueden solicitar las planillas de inscripción o los contactos que van a figurar en la invitación para todo lo que son las inscripciones, y pueden participar chicos representando a instituciones educativas, públicas y privadas, a instituciones deportivas, clubes deportivos o asociaciones civiles y comunitarias. Y aquel que no tenga una institución para representar puede hacerlo a través del municipio también. Así que bueno, estamos recepcionando, en este caso van a ser 7 las disciplinas deportivas, no como años anteriores, que los Juegos de Vita que tenía una extensa casi en todas las actividades, pero bueno, es un programa que lanzó la provincia la semana pasada y nosotros los municipios nos adherimos a esto. Lo que queda con el mismo formato van a ser los Juegos para Adultos Mayores queda con el mismo formato que el año pasado, con todas las disciplinas, y también con una final departamental con todos los departamentos, y también, que me estaba faltando, también muy importante, el deporte adaptado. Deporte adaptado que vamos a tener también en las competencias de básquet en silla de rueda, atletismo y natación. Eso va a ser el deporte adaptado, también para la categoría sub-16. Van a poder participar chicos entre los 13 y 16 años. Así que bueno, estamos acá recepcionando todas las inscripciones,
con este programa de competencia que va a tener su etapa local y departamental entre los meses de junio y julio, una etapa zonal en el mes de agosto entre los departamentos Uruguay y departamento Tala, y una final provincial que se va a realizar entre los meses de entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre. Nosotros este año, que es una actividad que me faltó nombrar también, somos sede de hockey, de la final provincial de hockey. ¿Ya se realizará? Por lo que me estaban diciendo, una fecha tentativa fin de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre sería la fecha tentativa de las finales, de estas 7 finales que va a haber a nivel provincial. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer la final de hockey. Años anteriores hemos hecho finales de atletismo, discapacidad, adulto mayor, este año toca el hockey. Así que bueno, participamos de las reuniones a nivel provincial y bueno, ahora ya la semana pasada ya invitamos a todas las instituciones educativas a participar y ahora bueno, y ahora estamos haciendo también a través de los medios para que le llegue la información a toda la comunidad de estos juegos que bueno, que también vamos a trabajar también en conjunto para la otra categoría de los chicos más grandes que también quieren los chicos. Estamos hablando de los chicos de 16, 17 años, vamos a trabajar también sobre eso para armar ya así una instancia intercolegial local para esa edad, así que estamos trabajando ahí con los representantes del Centro de Educación Física para armar también una instancia local para esos chicos en caso de que no haya Juegos Nacionales de Vita, lo que estamos esperando, si hay alguna información a nivel nacional o provincial en cuanto a los Juegos Nacionales de Vita, que hasta ahora, hasta este momento, no hay nada oficial al respecto. Bueno, ¿en qué horarios entonces pueden acercarse? ¿En qué horarios y qué días pueden acercarse para inscribirse? Pueden acercarse aquí a la Dirección de Deportes por la mañana, en el horario a partir de las 8:30 hasta las 13 horas, en la Dirección de Deportes para acercarse, o a través de los contactos telefónicos o vía mail, aquí o después de las 19 horas, también siempre estamos todos los días de 19 a 21 horas aquí en las oficinas, también pueden para hacer las inscripciones, recordando los deportes de conjunto, básquet, hockey, vóley, fútbol femenino y beach volley. Y deportes individuales tenemos el atletismo y el ajedrez. Así que son esas 7 disciplinas deportivas, bueno, en la categoría sub-15 y sub-14, así que bueno, invitamos a todos a acercarse, bueno, o consultar con cualquiera de los chicos de los profes aquí de la Dirección de Deportes, Andrea, Laura, que les van a estar informando al respecto, inscribiendo, y la idea es que participen la mayor cantidad posible. Como siempre, el año pasado tuvimos el acompañamiento de 37 instituciones aquí de la ciudad que nos acompañaron. Los juegos fueron más de 3.000 chicos, así que bueno, esperemos este año también de tener una convocatoria importante, más allá de que son menos disciplinas, pero que lo más importante es la participación, ¿no?, y el placer de jugar y divertirse para todos los chicos. Usted mencionabas el ajedrez, tu hijo, me dijiste hace unos minutos nada más que había sido campeón en el último torneo de ajedrez en los barrios. Sí, así es, ganó en su categoría, los barrios, también en las plazas. Bueno, el padre le ha enseñado algunas cosas, pero bueno... Las trampitas no. No, le ha enseñado a jugar, ya nos ha superado, pero bueno, está muy entusiasmado, siempre una disciplina muy linda por todos los beneficios que tiene el ajedrez para los chicos. Es el deporte, ciencia, es una de las disciplinas que siempre nosotros recomendamos. ¿Por qué? Por todo lo que traen en cuanto a la concentración, la atención, la toma de decisiones que tiene la disciplina. Y bueno, y también contarles que en el mes de junio vamos a arrancar con la Escuela Municipal de Ajedrez. Hoy estamos con un programa de ajedrez social en los barrios, que está a cargo de Federico de Batista, en lo que es el ajedrez social en diferentes barrios aquí en los Zoom de los barrios está. Ya se realizó una primera fecha en el Zoom del barrio San Isidro, ahí a cargo de Florencia Perrone, también en cultura de ajedrez. Se realizó el pasado fin de semana, el día sábado, en el Zoom de la Higuera, en el Salón de Usos Múltiples del Salón de la Higuera. Ahora en junio tenemos programado el inicio del ajedrez en las plazas, eso convocaba a mucha gente, un evento muy lindo, y también, bueno, el inicio también de la Escuela Municipal de Ajedrez, que va a funcionar seguramente aquí en las dependencias de la Dirección de Deporte o aquí en el Salón del Espinillo. Así que bueno, casualmente hoy tenemos una reunión para invitar a toda la gente a que el chico también pueda participar, y bueno, es en todas las edades, invitamos a chicos, digo, pero el ajedrez es para todas las edades,
para que puedan participar, y bueno, y también que el ajedrez no solo para los chicos, sino que estos programas de los juegos también ajedrez para más de 60. Así que la invitación es para los chicos y también para los adultos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir estas actividades deportivas que hacen muy bien a la ciudad y a la educación y formación de los jóvenes. Osvaldo López, ahí estábamos hablando con él, con el director de deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de varios